Se estima que el déficit de agua potable gestionada de forma segura en nuestro país alcanza el 20%, mientras que si hablamos del tema saneamiento, el déficit llega hasta un 44%. Hay que seguir profundizando en proyectos y en acciones que estudien la calidad del agua y el tratamiento de los efluentes. Mi nombre es Cecilia Panigatti, soy licenciada y doctora en química y actualmente estoy a cargo del Grupo de Investigación de Estudios del Medio Ambiente de la Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional. Se comenzó con el desarrollo de proyectos vinculados a humedales construidos a partir del año 2010. Los humedales construidos se aplican tanto para efluentes cloacales, efluentes agroindustriales y de distintas industrias, principalmente que encontramos en Rafaela y zona. Un humedal construido, ¿en qué consiste? En distintas partes que o componentes, como por ejemplo lo que son los sustratos, las plantas acuáticas, bueno, y el agua o el efluente a tratar. Cada efluente que se desea tratar se debe estudiar para ver cuál es el humedal más adecuado para su tratamiento. Luego, cuando se obtienen resultados adecuados, se trabaja a escala piloto para finalmente diseñar un humedal construido a escala real. Y el objetivo es lograr eficiencias de remoción que me permitan obtener efluentes que cumplan, por un lado, con normativas para volcamiento o también actualmente se está estudiando mucho para poder reutilizar esta agua en distintos procesos o para riego. En la regional Rafaela también existe el grupo GIAMSI que desarrolla diferentes proyectos. Uno de los proyectos consiste en la medición de los niveles de agua de napas subterráneas en lugares estratégicos para generar un mapa de potenciales hidráulicos y luego estimar los parámetros geohidráulicos que mejor se ajusten a la hidrodinámica del acuífero freático. La importancia del desarrollo de este tipo de proyectos es, por un lado, desde la parte académica, poder incorporar becarios y becarias en este tipo de proyectos, ya sea de grado o de posgrado, a través de becas, principalmente becas doctorales. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que todavía hay mucho trabajo para hacer y se deben generar proyectos para poder estudiar, seguir estudiando lo que es el tratamiento del agua y el saneamiento de los efluentes.